estoy harto de pasar por aquí, si esta zona ya la hice. Es que hija de puta, o sea, no puede ser, tío, que me des. Eso es una pasada, tío, que me des. Que aciertes para dónde voy a ir. Me parece lamentable, tío. Muy buena gente, estamos aquí de nuevo en otro capítulo de Hollow Knight, ¿vale? Hoy vamos a continuar, hoy hemos podido seguir un poquito más hacia adelante, encontrar la salida, ¿vale? Porque nos perdimos ayer, en el anterior. Y bueno, hoy hemos podido hacer algo un poquito más importante, pero había un poquito de cabreo ahí también, porque hay cosas que no me convencen, ¿vale? Porque algunos bichitos pareciera que costase más que algunos bosses, ¿vale? El tema es de que parecieran que antes de tú hacer ninguna acción sepas lo que vas a hacer y lo haces y te dan, es un poco frustrante, pero bueno. Es el tema de una de las dificultades de este juego. Ese, tener cuidado, ¿vale? Y ya está. Por lo demás, gente, pues ya sabéis que estoy en directo todos los días, de lunes a domingo en Twitch, entre 10 y cuarto y 10 y media, hora española, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado hoy y os garantizo que me paso el juego, ¿vale? No lo voy a dejar. Vamos a ver. Aquí está el boss este. Me gustaría matarlo alguna vez. ¿Qué pasa? Que si me caigo no puedo subir porque está muy alto el este. Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué salto le doy? Es que no puedo curar, o sea, no puedo curar. Hijo de puta lo que me hace. Estás muy abajo. Muérete ya, hijo de puta. Pues muérete ya. ¡Hostia! Puto lamentable, colega. Puto lamentable. Lo mataría mejor si tuviera ya el doble salto, pero no tengo doble salto, por lo cual si me caigo por ahí no puedo volver a subir. No recuerdo dónde. El cabrón este del mapa, no lo encuentro. Ahí está, es que me vende cosas. Este me vende cosas. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
ver dónde está esto. ¿Aquí puede ser? Están estos. ¿No es? A tomar por culo. Esto está cerrado también. A saber dónde narices está el camino ese que estoy buscando. Faltaban estos, ¿sabes? Creo que es este camino. Creo que es este. Sí, es este camino. Bueno, no es este camino, pero es por esta zona. Aguarda, Zagal, ¿por qué has venido? ¿Han venido a dominar esta tierra salvaje y arrasada? Muchos han venido a purificar esta tierra, pero todo el que mora aquí acaba siendo consumido. Incluso los insectos salvajes que acechan bajo nuestros pies. Otrora fueron merecedores de honra como tú, pero ahora solo son monstruos. Cuídate de los sueños de gloria, niño. Date la vuelta y no vuelvas. ¿Retar? ¿O retamos? Vamos a retar al hijo de puta. ¡Ah! ¡Qué bien! Me voy. ¡No puedo salir! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Buah, chaval, ahora tengo que ir otra vez para allá, tío. Por favor. ¿Irina? No sé por qué estás ahí. ¡No! Ajá, los pasitos de una criatura diminuta. Parece que te gustan las aventuras, así que tenemos mucho en común. Buscas lugares peligrosos, vas por buen camino. Un bicho huelguilargo me advirtió de una tribu en lo profundo, de clase guerrera o hueso dice, y tengo ganas de una buena pelea. Sigue alerta, amante de la aventura. Permanece con vida y volvamos a encontrarnos en el camino a recorrer. Vale. Dame el mapa. Es que luego tengo que volver. Es que luego tengo que volver arriba, tío, para ver el mapa. Ah, mira, qué guapo. Bueno. Un salto. Hostia, ¿cómo se salta? ¿Cómo se salta, tío? Necesito el doble salto también. Ah, espérate, joder. Ay, qué mongolo soy.
Vale, pero no llego. Necesito un doble salto ahí, ¿no? Ahí sí. Hostia puta, tío. Hay que darle al Steve justamente rectito para abajo, ¿vale? No en diagonal, ni rectito para abajo, justo, justo. Si no, no lo hace. Creo que sí llego, ¿no? No llego. Al otro lado no llego. No llego. Y en este lado tampoco llego. Está como muy lejos. ¡Ay, que me estoy rayando! Creo que no llego, ¿eh? No llego ni de coña ahí. Creo que al otro lado no llegaba, ¿eh? Uf, esta zona es jodida, tío. Encima no tengo doble salto, por lo cual no voy a tener oportunidad de librarme de alguna hostia. ¿Quién es este señor? Ah, qué simpático es. ¡Ya! Vale, aquí hay zona que necesita un doble salto, porque ahí no llego. A no ser que por aquí sí. Hostia, está ahí otra vez mi amiga ahí. No, joda, otra vez esa. Saltin banqui, saltin banqui. Esto otra vez en el mismo sitio. Es que no llego, no sé por qué. No llego ni de coña, o sea, ¿tengo que apurar tanto? No creo, ¿no? Es que ni de coña llego. No. ¡Ah, qué listo soy! No sé si me deja algo por aquí, ¿vale? Ahí hay un señor. Ahí hay un señor. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan malo? Esto se está poniendo muy difícil. Y no estoy mejorando una mierda, ¿sabes? Porque, bueno, dices, pues vas cogiendo cosas y vas mejorando. Pero es que no estoy mejorando una mierda.
Vale, yo tengo que mirar por ahí. Aquí termina el camino del peregrino. El corazón de Holiness se encuentra ante ti. Continúa para ser testigo de su gloria. ¡Ah! Aquí no puedo ni de coña. No llego. Qué bien. Vamos por aquí. Luego cuando tenga doble salto y todo eso tenemos que volver a los mismos sitios donde hemos estado. No sé por qué está así. De puta. Por estoy muy perdido en este juego. Mira, aquí tenemos otro. ¡Ole! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡Vámonos todos! ¡Ole! Hemos abierto esto. ¡Hijo de puta! Que son de estos que explotan así. ¿Cómo vas, Miguelita? Ah, estoy escuchando del mapa. Estoy escuchando del mapa. Está por aquí. Está por aquí. ¡Míralo! Ay, mi pequeño amigo, me has pillado en el momento perfecto. Acaba de terminar la 14 días de estas nocivas cavernas. Muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su hogar. Te sugiero evitarlas en la medida de lo posible. Unas criaturas extrañas y delgadas me dieron un buen susto algo más abajo. Parecía un grupo inteligente. En mi juventud me hubieran adentrado en sus cavernas, pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar
Y resulta ser agresivo. Claro que sí. Hábalo. En esta caverna hay un potente hedor que sospecho que es peor para mí que para ti. Mi trompa es bastante sensible, pero parece que tú no posees órgano olfativo de ningún tipo. ¿Y fija eso que no puedes oler nada? Ornifer. Vale, tenemos un mapa de esta zona. Hostia, pero he salido ya por arriba, tío. Cojones. Bueno. Cruces olvidados, tío. Estación de la reina. Vale, pues eso no está abierto. Que le metió 200 hostias. Esa mierda. Basta. Basta. No, no.
Hijo de puta. Hijo de puta. Puta. Más por culo, hijo de puta. Más por culo. ¿Hemos estado durmiendo, niño? Ah, recuerdo, es cacique orgulloso. Eran monstruos, ahora recuerdo sus ojos, brillantes y cristalinos. ¿Por qué les temías tanto? Esta ciudad estaba sumida en la locura. Fui yo quien la trajo consigo. Hicieron bien en despertarme. ¿Cuánto ataqué? Hicieron bien en dar muerte. Darme muerte. Ah, me cago. Ahí te jodas, hijo de puta. Hostia, me han dado mierda de esa. 121. Recordamos al anciano. Ah, sí, esta señora, espérate. Me mejoraba el golpe, la espada esta. He recogido 100 esencias. Qué rápido, te resulta natural, ¿no? No me sorprende que los soñadores intentaran enterarte en aquel viejo sueño. Quizás las hayas asustado, o quizás, como también son prisioneros, querían tu compañía. En cualquier caso, todavía te queda mucho. Toma esta baratija para animarte y vuelve cuando tengas 200 de esencia. Sello de Hulk. Tanto tú como el aguijón Nico parecéis algo más agudos, pero todavía os queda mucho. Vuelve cuando tengas. A veces los sueños toman forma de aquellos que fallecieron. Esos sueños son botines de esencia. Me había buscado con cuidado cerca de tumbas y otros monumentos. De hecho, creo que he visto una tumba interesante aquí en la Tierra de Reposo. Ten en cuenta que si decides perturbar esos sueños, tendrás que prepararte para luchar. Ya, pero es que no tengo para romper eso. Ah, mira, pero los tengo. Los tengo. Ello oficial del reino de Horowitz, que simboliza la autoridad del rey y su cabello de reliquia del pasado de Horowitz. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia del reino. Esta tumba que hice, pero no tengo el dash ese hacia abajo. Imagino que habrá un dash hacia abajo.
Este está aquí, el hijo de puta este. Creo que por aquí no podía ir, ¿no? ¿O sí? Que no puedo ir por ahí, tío. Como tampoco tengo doble salto, pues no puedo aquí saltar y... Sería fácil si lo tuviera, porque así me podría proteger un poco del tipo ese. Recuperar vida y tal. Porque está oscuro todo. Protégete, eres el último de los nuestros. Es que bien. Bueno, lo dejamos aquí, hemos podido matar a ese boss al final, ha costado un poquito, pero hemos pillado esa mecánica, es lo de siempre, ¿no? Una vez pillado las mecánicas, te lo puedes pasar. El de la espada, haremos lo mismo, ¿vale? Lo veo menos difícil que el otro, pero eso, tengo que no separarme tanto del boss, ¿vale? Porque cuando ataca con la espada en diagonal es bastante peligroso porque no se ve dónde viene, pilla más espacio a la hora de atacarte y tienes menos salida. Yo creo que es mejor estar un poquito más abajo. Si tuviera ya lo del doble salto o algo del estilo, pues podría protegerme un poco a la hora de curarme en la zona de abajo, ¿vale? Porque podría volver a saltar y estar arriba. Pero bueno, lo vamos a pasar sin eso, ¿vale? Mañana lo vamos a intentar hacer. Así que nada, gente, ya sabéis que si os ha gustado, un like, suscribiros, que eso me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.